¡Atención, chicos! Porque tenemos nuevo bug para ser invisible 100% real, chicos. Cosa que está súper, pero que súper genial. ¿Te pasa que cuando estás jugando una partida en clasificatoria te llegan mensajes de WhatsApp, lo que hacen que te maten y pierdas muchos puntos en clasificatoria? Pues te traigo la solución: Not Security, una aplicación totalmente gratuita que la vas a encontrar en la Google Play y que también en el link que vas a encontrar en la descripción. Solo tienes que colocar Not Security y te va a aparecer. Pues la vamos a instalar a continuación. Y cuando le sales, le vas a dar a abrir y nos va a aparecer lo primero, que es entrar. Cuando estás en el menú principal, nos vamos a ir a la parte donde dice interceptar notificaciones y vamos a buscar las aplicaciones donde nos llegan más mensajes habitualmente, que en este caso va a ser WhatsApp. La activamos y ya las notificaciones no te van a molestar cuando estés jugando una partida. Otra función muy genial de esta aplicación es aceleración de juego, chicos. Vamos a ir a funciones comunes y buscamos aceleración de juego, y entonces aquí, chicos, empezamos a acelerar nuestro juego de Free Fire. Como puedes ver por acá, ya se acaba de acelerar y entra automáticamente al juego para que tenga el mayor rendimiento, para que así pueda jugar muchas, pero que muchas clasificatorias. Y una tercera función de esta aplicación es escanear. Sí, podemos escanear nuestro celular para eliminar cualquier tipo de virus que tenga, para que así quede tu celular bien limpio, chicos, y que no tengas riesgo de ninguna manera. Y nuestro teléfono queda totalmente limpio de cualquier virus que haya cogido, chicos, y que esta aplicación está súper genial. Y eso no es todo, chicos, porque las personitas de No Security están así un sorteo super épico de 10 Xiaomi Mi Band 4, chicos, que van a tener 10 ganadores. Y para participar en este sorteo, chicos, los requisitos serían los siguientes: primero que todo, descargar No Security. El segundo paso sería comentar la publicación del sorteo de primavera 2020 en la página oficial de No Security en Facebook. Solo tiene que colocar el hashtag nombre del youtuber, o sea, en este caso, por ejemplo, hashtag Isaac, chicos, y que también tiene que hacer un capture de pantalla utilizando No Security para que puedas participar en el sorteo. Y el tercer paso sería compartir la publicación en Facebook. Ya sabes que ahí abajo vas a tener el link de su página de Facebook, también el link de descarga para que así te la puedas descargar. Así que sí, te invito a que descargues esta aplicación porque es súper, pero que súper genial para esas personitas que juegan Free Fire. Así que sí, vamos a empezar con el video. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Y que por acá, chicos, te traigo algo súper, pero que súper genial. Y en esta ocasión, chicos, les traigo un nuevo bug 100% real, chicos, para ser invisible. Dirás tú, oye, eso es mentira. Pues no, chicos, 100%, chicos, vamos a estar invisible en este nuevo bug que te voy a enseñar a cómo hacerlo. Y es súper, pero que súper fácil, chicos. Te vas a quedar con la boca abierta cuando te enteres cómo es este bug, cómo es el procedimiento. Pues súper, pero que súper fácil para ser invisible 100% real aquí en el modo de juego combate a muerte. Así que sí, chicos, dicho todo esto, empezamos. Por acá te voy a enseñar a hacer este bug súper épico, chicos, para ser invisible. Lo que vamos a hacer después que aparezca la animación, no salimos porque obviamente hay que matarnos primero que todo. Por acá, cuando nos aparezca esta barra de coger armas, vamos a desconectar el internet. Pero ojo, porque lo vamos a volver a conectar de una vez, chicos, nuevamente. Y lo que vamos a hacer, chicos, de esto es coger el arma que tenemos abajo para poder iniciar la partida. Como puedes ver por acá, el internet se acaba de ir y ya en un futuro vamos a estar invisible 100% por acá. La barra que tenemos abajo, chicos, es la que nos indica hasta cuándo vamos a estar invisible, porque no es un bug que te va, bueno, te va a servir toda la partida para ser invisible. Pues no, chicos, solo uno como por un minuto o incluso menos. Y que, chicos, por acá, como pueden ver, ya se le quitaría el bug de invisibilidad. Pues es un bug, chicos, que es temporal, no es para siempre, pero sí te vas a servir mucho para divertirte cuando juegues en el modo combate a muerte, que es la única manera de ser invisible aquí, chicos, en el combate a muerte. Un bug 100% que vas a poder matar, vas a poder mover y vas a poder hacer un montón de cosas siendo invisible. Por acá, chicos, lo hacemos nuevamente, desconectamos el internet y lo vamos a conectar nuevamente y cogemos la arma que tenemos abajo para iniciar la partida, porque obviamente siempre nos va a aparecer es el arma de plasma. Por acá lo vamos, estamos 100% invisible, y que mira, por aquí nos pasa uno al lado, de matan a este por acá y también acaban de matar a este enemigo también por acá, pero nosotros 100% invisible aquí, chicos. Y que obviamente vas a poder matar personitas desde siendo invisible a, bueno, hacia afuera, obviamente. Por acá, chicos, matamos a esto y se nos quita el poder de invisibilidad y ya estaríamos por acá. Pues, chicos, como te digo, yo soy de los primeros que le desmonta a los bugs para ser invisible, y que, bueno, no podía faltar este. Así sea que sea en el modo
4 vs 4, pero mira, te lo tiene que enseñar sí o sí. Un bug 100% legal, 100%, chicos, de que vas a estar invisible. Por acá lo hacemos nuevamente, desconectamos el internet. La clave es, chicos, en desconectarlo, perdón, y conectarlo rápidamente al mismo tiempo. Ya, chicos, aquí estamos invisible. Vamos a buscar personitas para ver, a trolear. Mira que tenemos también un airdrop por aquí que no se ve. Tenemos muchas cosas, chicos. Incluso nos sale el nombre arriba de Isaac19 invisible. Mira, por acá acaban de matar a uno. Aquí tenemos a otro. Aquí tenemos a otro. Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Vale, 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 vale. Y lo matamos. Lo matamos siendo invisible. Aquí tenemos otro. Vale, 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 vale. Que acabamos de quitarnos el poder. Vamos a matarlo a cuchillo. Vale, que el internet lo tenga un poco oído. A ver, mira, mira. Vieron 100%, chicos. Lo matamos con cuchillo y todo lo demás, chicos. Vale, que está súper genial este bug. Vale, vale. Directo a la cabeza. Wow, súper épico, chicos. Y que está súper divertido este bug. Ya te lo digo que lo puedes hacer cuando juegues con tus compañeros o cuando quieras jugarlo solo también. Pues mira, los cuatro lo van a poder hacer. Incluso los cuatro van a estar invisibles. Lo hacemos por acá, chicos, nuevamente. Y te digo que es un bug súper fácil, chicos. Yo, para mí, pues mira, es el bug más fácil para ser invisible que ha salido de momento todo Free Fire. Porque recuerden el bug de la tirolina, el bug de la plataforma de salto. Que, chicos, incluso más adelante les voy a enseñar un bug para ser invisible en la plataforma de salto en esta nueva actualización de Free Fire. Vale, por acá estamos invisibles 100%. Busquemos a personitas. Aquí va uno. Vale, ah, no, se me quita el poder, chicos. Lo matamos porque se nos acaba de quitar el poder de invisibilidad. Y el objetivo de este video es cómo enseñarles a ustedes a hacer este bug y cómo puedes hacer para divertirte y muchas cosas más. Por acá, chicos, buscamos para matarnos nuevamente y por acá nos matamos nuevamente. Por acá desconectamos la internet, lo volvemos a cortar rápidamente, cogemos el arma de abajo y empezamos la partida invisible 100%. Por acá, chicos, buscamos a la personita, a las personitas. Vale, vale, que eso que pasó, que lo que acabaron de ver, pues es cuando el internet, pues es un poco malo, que empiezas, ya estás por allá y después cuando carga, que se baja el ping, pues se reconecta hacia esta parte nuevamente donde apareciste, ¿vale? Pues eso es dependiendo del internet tuyo. Pues si lo tienes un internet muy, pero que muy bueno, pues esto no te va a suceder. Ya por acá nosotros, como puedes ver, estamos invisibles, pero este momento se nos acaba de quitar nuestro poder, así que sí, lo volvemos a hacer para ustedes, que es súper, pero que súper fácil. Por acá lo hacemos nuevamente. Desconectamos el internet y cogemos nuestra arbita y los vamos, chicos, siendo invisible por acá. Buscamos, buscamos personitas rápidamente. Al incluso, chicos, vas a poder correr. Vas a poder correr, obviamente, correr y vas a poder disparar. Vas a poder hacer un montón de cosas. Mira, desde acá lo matamos siendo invisible. Vamos a matarlo desde acá. Mira, como puedes ver, estamos invisible por acá 100%, chicos, y lo pudimos matar, ¿vale? Pero tú dices, oye, eso es mentira. Pues no, chicos, es 100% legal este bug, 100% real. Mira por acá. Ah, bueno, se nos acaba de quitar el poder de invisibilidad. Apenas que se nos quita el poder de invisibilidad, automáticamente la, bueno, los enemigos nos van a poder ver. Pero siendo invisible, chicos, cuando no nos aparece ningún personaje, bueno, nuestro personaje en pantalla, pues estamos 100% invisible y nadie nos va a ver. Por acá lo hacemos nuevamente, chicos. Que obviamente dirás tú, oye, ¿por qué te matas? Obviamente que eso es un ejemplo para ustedes, para que vean cómo lo hacen. Y es muy, pero que muy fácil, ¿vale, chicos? Entonces por acá ya estamos invisibles. Vamos con la personita. Tenemos uno por aquí, ¿vale? Tenemos uno cerca. Incluso eso nos va a servir también para como ver dónde tenemos personitas. Tenemos uno por aquí, míralo aquí. A ver, mira, mira, mira. Como pueden ver, estamos invisible y no nos ve. Estamos invisible y no nos ve 100%. Mira, 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 míralo aquí. Vale, se le va por acá. Lo perseguimos, no lo vamos a quitar. No lo vamos a quitar de vista. Vale, aquí lo mira, lo estamos troleando. Bueno, ya aquí nos ve. Él aquí ya nos logra ver porque obviamente ya no estamos invisibles, sino se nos acaba de quitar la barra amarilla, que es la que tenemos nosotros ahí abajo. Mira que ya nos empieza a disparar y ya nosotros aquí nos va a ver 100%, ¿vale? Entonces por acá no lo voy a dejar ir. Lo matamos, lo matamos, lo matamos porque, bueno, porque sí, chicos, lo matamos. Así que sí, vamos a volverlo a hacer para que ustedes vean que es un bug súper, pero que súper genial. Y vas a trolear incluso a heroicos que estén jugando en esta parte de acá. Por acá, chicos, lo hacemos. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Por acá, vale. Y lo vamos a buscar a esos enemigos para así acabar con ellos. Y nosotros siendo invisible a trolear a muchas, pero que muchas personas, chicos. Un bug 100% legal, 100% real. Y que lo vas a poder hacer solamente en el combate a muerte, en el modo de juego este abierto que está,
que ha demorado mucho y no lo han quitado. Que es un bug super genial, chicos, y que espero que tú lo hagas. Que mira, puedes trolear a muchas personitas y es 100%, chicos, que vas a estar easy. Y que bueno, por aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado el video, déjame un buen like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Al igual puedes seguirme en Instagram y en mi página de Facebook, chicos, porque por allá estoy mandando a mí mucho, pero con muchos videos. Si quieres más videos como ese, solo tienes que dármelo saber en los comentarios. Así que sí, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.